es que hay una sed insaciable de poder, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a tener este tipo de conductas, que al final no importa el precio, con tal de llegar al poder. Y entonces eso es Nayib. Así reaccionó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia luego de enterarse que el exalcalde Nayib Bukele ahora forma parte de las filas del partido Gana. Eso no es ninguna casualidad, ¿verdad? Yo creo que cualquier persona, al final termina evidenciando lo que realmente es. Y yo creo que lo que está pasando es eso, o sea, ha quedado retratado en la opción política con la que él tiene la mayor coincidencia. Aunque para el Partido Naranja hay otra explicación. En política, lo que hoy es no, dentro de 5 minutos es sí. Y usted lo ha podido comprobar, que hay algunas veces decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa que dice yo no doy los votos por esto y lo someten al Pleno y lo dan. Así es de que en eso no hay nada escrito. Y verdaderamente, si él lo expresó, cambió de opinión y se inscribió. Así es de que con esa regla vamos a jugar y Nayib Bukele va a ser el próximo presidente de El Salvador. Pero a criterio del secretario Lorenzana, la decisión del ex edil aseguró que solo les favorecerá en los comicios. Gana es una división del Partido Arena, de tal manera que Bukele va con una división del Partido Arena. Y entonces creo que eso aumenta las posibilidades electorales de Hugo Martínez como candidato, porque tendremos una derecha dividida. Nosotros vemos que, tal como se ha configurado el escenario, repito, más bien es favorable al FMLN, porque Nayib en este caso va como candidato de un partido de derecha. Dijo que por ahora el espectro electoral para las presidenciales del 2019 está completo. En la lista ya figuran 4 fórmulas. Por el Partido Arena, como candidato presidencial, el empresario Carlos Calleja y la economista Carmen Aida Lasso como vicepresidenta. Por el partido FMLN, el ex canciller Hugo Martínez y la diputada Karina Sosa. Por el partido Vamos, el empresario Josué Alvarado y como vicepresidente Roberto Rivera Ocampo. Y por el partido Gana, el exalcalde Nayib Bukele y el abogado Félix Ulloa. Para El Noticiero, Claudia Campos.